Bueno, hola a todos y a todas, y bueno, os voy a enseñar la Primor Box de este mes, ¿vale? Que bueno, se me ha retrasado un poco y me había quejado a Primor porque pensé que me habían perdido el paquete, porque no sería la primera vez que Primor me ha perdido algún paquete o he tenido algún tipo de problema con ello. Y después de que les he montado un buen chocho por correo, resulta que me ha llegado hoy, ¿vale? Entonces, bueno, me ha tardado un poquito más, pero bueno, yo sabéis siempre, sea la hora que sea, cuando me llega el paquete, os hago el vídeo, ¿vale? El mismo día que me llega, mismo día lo grabo, mismo día lo subo. Entonces, bueno, lo tengo aquí, ¿vale? Me he hecho un auto-spoiler a mí misma y esta vez he querido ver en otros vídeos de YouTube, ¿vale? De otra gente que ha subido vídeos de la cajita de este mes, qué es lo que tocaba, y la verdad es que no me ha gustado mucho la caja. Pero bueno, os voy a enseñar. Vale, voy a abrir un poquito esto. Y, bueno. Parece que esta caja es un poco más grande, ¿no? Parece que es un poco más grande o más alta. Puede ser. ¿No? Vale, sí. No se lo parezca, es que sí. Vale, la caja es un poco más alta. O al menos me da a mí la sensación que es un poquito más alta, ¿vale? Yo recuerdo que las otras Primor Box eran como más pequeñitas. Bueno, entonces voy a abrirla, ¿vale? Pero claro, digo, me ha llamado la atención porque es como más alta. Y bueno, a ver, tienen aquí algo puesto para que no se abra, supongo que por seguridad, ¿vale? Tienen aquí una pegatina, lo agradezco porque he tenido que volcar la caja para abajo para poderla abrir al ser más alta. La caja de cartón que venía por fuera, y si no hubiera tenido este plastiquito, al darle la vuelta se me hubiera dado la vuelta a todo. Así que bueno, vamos a ver. Sabéis que en cada caja pueden tocar cosas distintas, entonces bueno, a ver. ¿Qué es esto? A ver, de la marca Okun. Creo que esta marca es una marca low cost, pero creo que es profesional de peluquería. Y bueno, spray multiprotector Okun para cabello. Spray protector capilar para todo tipo de cabello. Elaborado con aloe vera, pantenol, aguas termales y filtro solar que evitan los daños producidos por la radiación solar en el cabello. Pues fíjate que precisamente andaba yo buscando un producto, más aquí en Extremadura con el calor que hace, un producto así buenecito para que me protegiera el sol. ¿Vale? Porque además teniendo el pelo finito y claro, como que se abren aún más las puntas y el sol como que machaca mucho. Entonces sí que es verdad que está recomendado, aparte de protegerte la piel con protector solar, también protege el pelo. Así que bueno, esto lo he visto. Pues fijaos que he visto dos o tres vídeos de la Primor Box de esta caja, de este mes, y no recuerdo haber visto este producto. ¿Vale? A lo mejor es el típico producto que es distinto. Sabéis que en todas las cajas tocan dos o tres productos iguales, pero luego hay otros dos o tres que pueden variar, ¿vale? Entonces, bueno, esto sí, siendo así, la verdad es que me pone contenta porque es un producto que quería. Filtro solar UV y UVA. Bueno. Luego lo siguiente, crema de manos de Boluden. Uy, con olor a monoi, pues a mí el olor a monoi me encanta. A ver, algo que creo que llega en común en todas las cajas de Primor normalmente está el producto estrella del mes, que es como el producto que te viene entero en formato venta, que es como el más caro o el mejor, o vale, que en este mes es este pedazo de crema de Mixa, que bueno, ahora veré. Crema de monoi de la marca Evoluder. Vale, el olor a monoi sabéis que me encanta, de hecho hace dos o tres meses tuve un champú de monoi que me encantó, y bueno, pues también me gusta, y esto tampoco recuerdo haberlo visto en ninguna caja. Vamos, también es verdad que he visto dos o tres vídeos de la caja de este mes. Me he hecho auto-spoiler a mí misma, pero es verdad que no he visto estos dos productos. O sea, no sé, me parece un poquito raro. Y bueno, lo siguiente que me ha llegado es esto de SebaMed. Que bueno, a ver, esto yo ya lo he tenido en otra ocasión, de hecho del mismo tamaño, porque yo hace tiempo estaba apuntada a la Big Box. Que bueno, sabéis que esa empresa cayó a la quiebra. Hubo muchas denuncias y demandas de por medio, porque al caer a la quiebra, un montón de gente estaba suscrita, habían pagado ya dinero por anticipado con sus cajas y demás. Y pues claro, no les llegaban las cajas porque la empresa dejó de funcionar. Bueno, hubo un jaleo. Y yo me acuerdo que hace años, cuando yo estuve inscrita a esa cajita, pues me llegó precisamente en este mismo tamaño este mismo producto.
¿Vale? Emulsión sin jabón con aceite de oliva. Es para pieles secas, pero bueno, creo que es para el cuerpo. Entonces, bueno, como mi novio tiene la piel sensible, aunque su piel no es seca, ¿vale? De hecho, le sale algún granito que otro por el cuerpo. Pero sí que es verdad que como él tiene la piel sensible, luego tiene piel atópica y también tiene vitíligo, en la piel como que tiene varias cosas, creo que esta se la voy a dar a él, porque es como una marca de farmacia así para pieles más sensibles y creo que a él le va a venir mejor. Me ha llegado esto de Sebamed, por si lo quiero comprar en tamaño grande, que es formato familiar, 15 mililitros. Y bueno, para higiene diaria, aceite de oliva. Bueno, esta marca yo siempre he escuchado que es muy buena, Sebamed. Esto te dará para un lavado, porque... Luego de la marca Belcis. Belcis, ¿vale? Me ha llegado una loción desmaquillante. Esta marca es verdad que sí que es carita, es de farmacia, es buena, no es la típica marca low cost. Y es verdad que el mes pasado creo que me llegó un desmaquillante grande de 200 mililitros. Es verdad que era una marca así baratita, de marca blanca, pero bueno, me gustó. ¿Y por qué me gustó? Porque es verdad que aunque repitan estas cosas en las cajas de belleza, porque ya digo, el mes pasado me llegó otro desmaquillante, me gusta. ¿Por qué? Me encanta que en las cajas de belleza lleguen cosas útiles como por ejemplo jabón para la cara, que es algo que se usa todos los días, desodorante, desmaquillante, cosas que se usan a diario y que son útiles y que se usan con bastante frecuencia. Entonces, aunque sabéis que yo no me maquillo mucho, de hecho veréis que la mayoría de mis vídeos salgo súper natural, como estoy ahora, que estoy con pijama, sin maquillaje, o sea, yo no soy la típica que necesito para salir en público a hablar 30 kilos de maquillaje, de hecho me encanta la belleza natural, siempre lo recalco en todos mis vídeos. Entonces, bueno, me gusta mucho la loción esta desmaquillante calmante para ojos sensibles de esta marca, que es buenísima, Belcils. Y nada, estas cosas la verdad es que me gustan, porque ya digo, son muy útiles. A mí que me lleguen desmaquillantes, lociones y bueno, de esto ya digo, no tenía ningún protector para el pelo. La verdad es que la caja que me ha llegado a mí me está gustando más que las otras que he visto. Y bueno, esto que me ha llegado es un spray facial refrescante, que bueno, supongo que también sirve como tónico. Me recuerda un poco al de Mercadona, al de Rosa, que por cierto ahora ha venido otro como el de Rosa, pero que es agua refrescante de Mercadona, que sirve como tónico. Y me encantan que tengan este formato, porque tú lo usas como tónico, haces así, te pulverizas rápido y te has hecho el tónico súper rápido y te ha refrescado. Además, con el calor, esto también es muy bueno. Llevarlo en el bolso, con los calores tan grandes que hace, sobre todo por aquí, por Extremadura, también supongo que por Andalucía todavía más. Entonces, bueno, esta es una buena marca, la verdad, he visto que salió nueva en Primor. Y bueno, esto también me ha gustado. La verdad es que las cosas que me están llegando, hay algunas que ya tenía, como desmaquillante, porque desmaquillante la verdad es que tengo bastante. Y no soy una persona precisamente que me maquille mucho, pero lo veo algo bastante útil y que es algo que voy a usar sí o sí, tarde o temprano, porque es bastante útil y son cosas que todas tenemos que tener en casa y todas usamos. Y que todas necesitamos. Entonces, bueno, esto para verano me va a venir muy bien, ¿vale? Lo voy a usar como tónico. Creo que se puede usar como tónico, no lo sé. O no sé si es solo para refrescar. Pero, vamos, yo creo que normalmente tú te echas esto y ya te puedes echar tu serum en la cara, tú, no sé, o sea, esto sí que me viene muy bien. Y bueno, lo siguiente que me ha llegado, voy a seguir viendo, ¿vale? Es esto, que es un baño para pies y una loción para pies. Te viene para una vez, evidentemente, para que te hagas como una especie de sesión de pedicura en los pies, ¿vale? Te viene aquí la forma de los dedos, de los pies y todo. Y es de la marca Montagne, ¿vale? Que sabéis que esta marca tiene un montón de mascarillas faciales que son de las más famosas del mercado. Son bastante buenas. Y bueno, ya digo, esto te viene para bañarte los pies. Y después de lavártelos con esta parte, que es la parte 1, ¿vale? Te viene pues la parte. Después de este, que sería el baño para pies, que te lavarías los pies con esta parte, que sería el paso 1, te vendrías al paso 2, que es la loción para pies. Luego lo siguiente sería esto, que es lo mismo que lo de los pies, pero para el pelo. Te viene paso 1 y paso 2. El paso 1 es un champú y el paso 2 es un acondicionador nutritivo, ¿vale? De la marca Husk. No he probado nunca nada de esta marca, que yo recuerde, pero bueno. Vamos a ver qué tal. Y lo siguiente es esto, ¿vale? Que es desodorante líquido. No sé cómo es esto. Parece que me han escuchado, o sea, es verdad que yo siempre digo que las cosas tipo desodorantes y desmaquillantes, como son cosas
que a nadie le puede faltar en su casa, ¿vale? Porque son cosas que vamos a usar sí o sí, son de uso diario. Me gusta mucho que vengan estas cosas en las cajas, ¿vale? Esto no lo había visto yo en mi vida. Es un desodorante en aerosol. Es líquido, o sea que levantarás la sila y te echarás como si fuera un spray. Muy raro, yo nunca había visto esto. Fórmula avanzada. Protección total. Actúa como escudo invisible, manteniendo a raya la transpiración de su control extremo. Frescor duradero que te acompaña desde la mañana hasta la noche. Olvídate del exceso de transpiración. Bueno, a ver, yo cuando veo antitranspirante no estoy muy a mi favor. Muy a mi favor, porque yo creo que la piel tiene que transpirar y que sudar es algo natural. Entonces, eso de antitranspirar a mí es algo que no me termina de gustar. Están los desodorantes y los antitranspirantes, que creo que son cosas distintas, ¿vale? Entonces, no me gustan las cosas antitranspirantes, ¿vale? Porque aunque el sudor lo tenga fuerte, pero siempre pienso que lo natural es sudar, expulsar, no crear una capa que no deje que transpire, ¿vale? Pero bueno, lo probaré a ver qué tal. Y bueno, para mejor uso, dos pulsaciones, pon aquí. Dice que dura todo el día, no sé si es verdad o no. A ver, todos los desodorantes te lo venden diciendo que te dura todo el día y a lo mejor te lo aplicas y tienes un sudor fuerte y dentro de una hora ya estás oliendo a macho cabrío. Las cosas como son. O sea que de larga duración te lo venden todos los desodorantes. En todos te pone que son de larga duración, aunque sean flojísimos. Entonces, claro, yo cada vez que leo un desodorante larga duración digo, ¿será verdad? ¿Será mentira? Porque como en todos pone lo mismo. Y bueno, luego este es el producto estrella que ha llegado en todas las cajas, que es Mixa, que esta es una marca de cosméticos de cuidado corporal que son súper famosos y súper vendidos en Francia, ¿vale? Son los números uno en Francia, por lo que he estado leyendo, informándome de esta marca. Y bueno, esto tiene 10% de urea y niacinamida para piel seca, rugosa e irregular. Cabe destacar, y bueno, lo he dicho antes, con la loción que os he enseñado de aceite de oliva, mi piel es muy grasa, pero desde aquí hasta abajo, o sea, mi cuerpo entero es graso, quitando los codos y no sé si alguna zona más, los labios. Yo tengo la espalda llena de granos, con un montón de grasa, los brazos, el torso, las piernas, o sea, mi piel es muy grasa. Agradezco que sea muy grasa, porque la piel grasa, siempre lo digo y lo diré, es mejor que la seca, se tarda más en arrugar y pasan los años y se va manteniendo en mejores condiciones. Pero te llega un producto de esto que es para pieles súper secas y además rugosas, cuando mi piel prácticamente está envuelta en manteca. Le daré algún uso igualmente, pero no es un producto precisamente el más indicado para mi piel. Porque si os enseñara la espalda, que me sale un montón de grano, pues bueno. Pone que tiene cica y niacinamida. A ver, se supone que la niacinamida es para todas las pieles y que es el antioxidante por excelencia recomendado para pieles grasas, que controla el exceso de sebo y de grano y también controla la aparición de espinillas, las previene y las trata. Entonces, bueno, se supone que a lo mejor este producto tan mal no me debería ir, ¿vale? Está testado dermatológicamente, creo que es una marca de farmacia, si no me equivoco, pero bueno, estoy viendo que tiene derivados del petróleo, que tiene también silicona. Pero bueno, el primer ingrediente después de agua es urea, que es un ingrediente bastante bueno. El siguiente es glicerina. Bueno, también tiene manteca de karité. Bueno, tiene algunos ingredientes que no me gustan, otros que me gustan más. Pone que sirve para el cuerpo, para manos y para rostro. La probaré para el rostro, ¿vale? Evidentemente después me la quitaré con agua, pero bueno, sabéis que me gusta haceros reseñas en el canal de todo tipo de productos, entonces os haré una reseña de este producto, de cómo queda en el rostro, en el cuerpo, ¿vale? Cuando esté en la ducha, pues me llevaré la cámara y os haré una reseña de este producto, ¿vale? Que mucha gente en internet está preguntando por los productos Mixa, porque han aterrizado en España desde Francia, después de tener allí tanta fama y ser tan usados, y pues han llegado nuevitos y mucha gente pues está pidiendo información de estos productos. Entonces, bueno, ya digo, os haré la reseña. Bueno, pues la verdad es que he visto en internet las otras cajas y aunque en un principio no me han gustado, la verdad es que por 11 euros o 12 casi la caja, creo que me han venido bastantes cosas. Y la verdad, aunque en un principio no me gustaban las cajas, es verdad que las cajas que he visto son distintas a las mías y han tocado otras cosas que no me han gustado tanto y otras que a mí, que me han tocado a mí, que sí que me han gustado más. Entonces tengo que decir que la verdad es que por el precio que se paga la caja, no está tan mal lo que me ha tocado.
Y aunque en un principio no me gustaba tanto la caja, tengo que decir que ahora, después de tenerla en mis manos y ver lo que me ha tocado, me ha gustado más que otras que he visto. Y la verdad es que sí, que estoy contenta, ¿vale? De esto haré una reseña. Y bueno, todo esto, la verdad es que lo veo bastante útil, porque la verdad es que por 11 euros llevarte este pedazo de tarro, este protector para el pelo, que no tenía ninguno, y ahora en verano me viene como anillo al dedo, el desodorante, que yo el desodorante lo uso muchísimo, siempre digo en mis vídeos que tengo una sudoración bastante fuerte, y me alegro, porque yo soy de las personas que sudo mucho, pero me alegro de sudar mucho, siempre lo digo y lo diré, sentido, o sea, sentido súper alegres y contentos si sois de las personas que sudáis mucho, porque eso es salud y es bueno, y que no os hagan creer lo contrario, porque hay muchas personas que tienen retención de líquido y se tienen que tomar precisamente pastillas para expulsar esos líquidos. Y bueno, lo siguiente es esto, que es un spray refrescante para la cara, evidentemente buenísimo para esta época. Creo que han enviado cosas muy acordes a la época del año, a la cajita del mes. Esto para el pelo, que no me va a venir nada mal. Esta crema de manos de Monoi, sabéis que el Monoi me encanta. Este producto para pies, el desmaquillante y esta emulsión. ¿Vale? Creo que son muchas cosas y no está nada mal de precio. Y bueno, aquí están las otras cosas que me hubieran podido tocar. Te podía tocar, según estoy viendo, a quien no le tocaba el spray, ¿vale? Te podía tocar el spray del pelo o una máscara de pestañas o un aceite de labios o un iluminador líquido. Yo el iluminador líquido no lo hubiera querido porque yo iluminadores no uso mucho, maquillaje en la cara uso menos y además era como iluminador golden, como para dar color oscuro en la cara. Mi piel es muy clarita. Este año además no estoy usando autobronceador, por lo que no hubiera usado ese producto para nada, menos mal que no me lo han metido. Lo siguiente era una máscara de pestañas, sigo prefiriendo esto porque máscaras de pestañas tengo muchas y protector para el cabello no tengo ninguno. De hecho, este es el primero que voy a probar en mi vida. Nunca he usado protector solar para el cabello. Y el siguiente era aceite de labios, sigo prefiriendo que me haya tocado esto, ¿vale? Porque el aceite de labios, pues tengo ya muchos labiales. Y bueno, esto, ya digo, le ha tocado a todo el mundo. El spray de la cara le ha tocado a todo el mundo. La emulsión pequeñita le ha tocado a todo el mundo. El desodorante le ha tocado a todo el mundo. El producto de pies también le ha tocado a todo el mundo. Y luego, entre estos productos, entre la crema de manos, te podía tocar la crema de mano o una cajita con para hacerte 5 batidos de colágeno con sabor a frutos del bosque. La verdad es que me da igual porque no me hace tampoco especial ilusión. Creo que prefiero la crema de manos con olor a Monoi porque me encanta el olor a Monoi y tiene un tamaño pequeñito que puedo llevar a todos lados. Y luego, lo siguiente que me daba a elegir era el desmaquillante de ojo o un limpiador facial de Skincare Face. No sé, una marca que no conozco. La verdad es que prefería este desmaquillante, aunque es muy pequeñito, al limpiador, ¿vale? Aunque el limpiador era de 50 mililitros, igual que el desmaquillante. Porque cuando se me terminen los limpiadores que tengo, quiero volver a usar otra vez el de CeraVe. Porque aparte de que es el que más recomiendan precisamente los dermatólogos, no he probado mejor desmaquillante en mi vida que el CeraVe. O sea, he usado muchísimas marcas, pero yo desde que usé CeraVe no he usado uno que me haya gustado más o que me haya dejado la piel mejor. Entonces, prefiero que ir terminando los que tengo, ¿vale? Que os esté haciendo reseña de todos los que tengo, los voy terminando y volver a usar el de CeraVe porque para mí es el mejor de todos los que he probado. Entonces, bueno, esta cajita la verdad es que por 11 o 12 euros veis que os lleváis de todo. Así que nada, para terminar el vídeo, ¿vale? Bueno, que me acabo de terminar mi matcha, por cierto, antes de empezar a grabar el vídeo, me la había terminado. Os quiero enseñar el kilo de polen natural que me he cogido aquí, de Extremadura, de nuestra tierra. Natural, sin estar pasado por procesos industriales, ni aditivos, ni nada. ¿Vale? De los mismos que compré la miel cruda completamente natural, sin industrializar, de nuestra tierra de Extremadura. Que me echaré una cucharadita sopera, porque esto hay que echar poco. De hecho, este tarro a mí sola me va a durar meses. Que lo voy a empezar a añadir en mis batidos de matcha, ¿vale? Una cucharadita de polen. Que esto es buenísimo para la piel, buenísimo para la salud, buenísimo para todo. Me lo voy a añadir todos los días a mi bebida de matcha. Así que nada, os dejo con la cajita, que os haya gustado tanto como a mí. Fíjate que os he empezado el vídeo diciendo no me gusta la caja y al final me acaba gustando. Porque es que entre las cosas que había que te podían tocar, que te podían variar, me han tocado precisamente las que quería. He tenido suerte. Y nada, y os dejo con la cajita, que al final me ha encantado, y el super kilo de polen. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Cualquier cosita, comentarios abajo y nos vemos en el próximo vídeo.
Adiós.